Celebramos esta misa por las siguientes intenciones. Por el futuro matrimonio de Anita y Estanislao. Por las intenciones de Jorge, Huelmar, Graciela, Marcela y Nora. Por el padre Martín y por el padre Fernando. Pedido de oración. Por la policía de la ciudad, especialmente por el grupo GAM motorizado, que día a día enfrenta las manifestaciones. Por un país sin corrupción, donde reine el trabajo digno, las buenas costumbres y el respeto al prójimo. Pedimos además por la salud de Zoe Mancilla, Morena, Miguel, Graciela, Tomás Forensi, Teresa, Franco, Morita, Estela Márez, Nelly Mata, Enrique, Cristina, Dora, Nilda, Roberto, Juana, María del Mar, Valeria, Guillermo y Lola. Rezamos por el eterno descanso de Arsenio Lucero, Mirta María Güemes de González, María de los Ángeles Moreno en su primer mes, Francisco Macchione, Monseñor Saladino, Ángela Peluche. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos
Lectura del apóstol San Pablo a los cristianos en Roma. Hermanos, voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes de entregar a sus miembros haciéndolos esclavos de la pobreza y del desorden hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora nos atravesan? El resultado de estas obras es la muerte. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado, la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Estarán divididos 3 contra 2.
trono de la iglesia. El Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. La Madre con la Hija y la Hija con la Madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Que quiere vivir según el mundo, en el mundano,
ve que no hay mal entendimiento porque hablan distintos idiomas, son distintas mentalidades, distintas costumbres, no como que no hubiera entendimiento, y ahí viene la división. Es un efecto colateral, Jesús desearía que todos estuviéramos unidos en el Espíritu Santo, por eso no, no es real, muchos no quieren convertirse, no se dejan transformar en el fuego. Y esta división ocurre justamente incluso en el seno de la misma familia de Jesús. Entonces, si uno decide vivir como cristiano y el otro no, tenemos una división. El padre contra el hijo, el hijo contra el padre. La madre contra la hija contra la madre. Porque uno quiere ser fiel y se deja inspirar en el Espíritu Santo, pero vive según el mundo y entonces hay una división. Y a veces pasa en el seno de la entonces Jesús, esto nos lo anuncia para que nosotros no nos sorprendamos cuando ocurra, que sepamos asumir esta realidad. Cristiano, en la misma medida que se debe inspirar en el Espíritu Santo, no va a ser convertido por aquello que quiera vivir según el mundo. No va a ser convertido, y no solo no va a ser convertido, y va a ser perseguido. Por eso, en otro evangelio se nos dice, bienaventurados los perseguidos por practicar la justicia. Y en otro pasaje dice, Señor, si el mundo les odia, tengan en cuenta que primero me ha odiado a mí. Jesús no fue comprendido mientras estuvo en este mundo, solo un poco. Incluso sus parientes, dice el pasaje, que lo tenían por un exaltado, otros lo tenían por endemoniado, terrible, no lo comprendían. Y el cristiano vive una experiencia similar. El cristiano que viva su bautismo de fuego. Porque realmente el Espíritu Santo obra una transformación tan grande, tan profunda, que uno empieza a ver todo con otros ojos y a tener otro sentimiento. Y va a haber cristianos que no todos le van a acompañar en eso. Y lamentablemente, a veces, ni siquiera el propio cónyuge, ni siquiera la luz de los hijos, y a los propios padres lo acompañan. A veces sí, y eso es maravilloso cuando toda una familia se deja transformar y está unida en el Espíritu Santo, eso es una maravilla. Y se da, pero no siempre. Entonces, esta división hay que asumirla porque si no, uno dice, bueno, si es tan complicado la misa, si me trae tantos problemas, si me trae tanto lío el hecho de que yo crea en el Evangelio, entonces mejor voy a disimular mi condición de cristiano, ¿no? Así me evito problemas en el trabajo, en la familia, y ese no es el camino. Uno tiene que seguir siendo fiel a su propia identidad cristiana, aunque encontrará problemas y haga perder esa falsa paz que se construye sobre el egoísmo y sobre el estilo de vida mundana. Casi todos somos mundanos, más o menos nos entendemos, ¿no? Pero viene Cristo y transforma con el fuego del Espíritu Santo los corazones de algunos. Se terminó esa parte, ahora ya no nos entendemos. Eso es lo que dice el Señor. No crean que viene a caer esa falsa paz, la paz.
parte del mondo, no, ci vengo a vedere oltre al Padre. La parte si fondamenta nella verità, che si fondamenta nell'Evangelio, che si fondamenta nel fuoco del Spirito Santo. Questa è la parte che noi lavoriamo con lui. La otra no, quella di salvare, salvare il mondo, dove tutto parte per la gloria del Padre di Dio. Questa fa salvare il Signore, e cioè la gloria di salvare. Entonces, tenemos que tener coraje. Sin duda, para ser un cristiano hace falta coraje para enfrentar esta división, esta incomprensión, este afrontar problemas, que trae problemas en el cristiano, ¿no? Y sí, y hay que afrontarlo, y para eso hace falta valentía. Esto nos exhorta el Señor. Vamos a tener esta gracia, ¿no? Que podamos vivir la alegría y ser transfigurados en el fuego que Cristo vino a traer el Espíritu Santo. Y en virtud de esa misma fuerza, de ese fuego del amor divino del Espíritu Santo, podamos afrontar también las divisiones, las complicaciones que nos trae el ser fieles al Espíritu de Cristo. Y así sea.
gracias al Señor nuestro Dios. Verdad y justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él y tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que yo, hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera un Salvador y un Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, los ángeles y los santos proclamaron gloria a ti. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos en él, porque este es el pan de mi sangre. Sangre de la alianza nueva que será amada por ustedes y por muchos
Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Mario, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, en el amo por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tu santo nombre. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vienes a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a ti. Padre,
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Thank you.